Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela turca, Nido de Víboras. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Hablaremos de una novela de amor, un sueño romántico, uno de esos encuentros furtivos que vives de cerca y te encantan porque en tu mente encarnas el momento como si lo vivieras tú mismo. De eso se trata esta gran novela en la cual se presencia un amor sin fronteras ni medidas, pero también vemos dificultades que intentan separarlo, como siempre. Un desarrollo impecable que hará que no te despegues de la pantalla. ¿Listo para escuchar el resumen que hemos preparado? Ponte cómodo, siéntate y continúa con nosotros. La historia nos cuenta la vida de dos jóvenes que han estado sometidos al control de sus padres, los cuales han decidido el futuro de ambos de forma egoísta. Por un lado tenemos a Najme, una joven pianista muy talentosa, excelente con sus manos, a decir verdad, por lo que su madre constantemente la somete a presentarse en concierto y explotar su talento para generar ganancias. En otro extremo tenemos a Ejder, el hijo menor de una familia económicamente poderosa, los Yelimes. Ejder tiene su vida planeada por sus padres, un matrimonio arreglado y además, pero estos dos jóvenes encontrarán el amor y nadie podrá convencerlos de abandonar sus sueños. ¿Será esto posible? Ejder está regresando de su servicio militar. Mientras tanto, Najme se encuentra conduciendo y hablando por teléfono con su madre molesta. Le dice que no se presentará en su próximo concierto. Avienta su celular y por accidente atropella a Ejder. Ambos terminan en el hospital, pero sin heridas graves. Al verse, fue amor a primera vista. Ambos quedan flechados y con el corazón unido por un lazo tan poderoso que desafiarán a sus propias familias para poder estar juntos. Sin embargo, no todo será sencillo. ¿Será que los enamorados lucharán por su amor? La familia de Ejder se opone rotundamente a esta relación, ya que la novia escogida para su hijo es aquella que va a garantizar el buen nombre y la herencia familiar, aspecto que Najme no va a lograr, pero Ejder solo vela por el amor. Quiere ser feliz al lado de la mujer que ama. Hermoso, ¿no crees? La madre de Najme también representa un impedimento para el amor de esos dos. Ahora el desarrollo sigue buscando un desenlace feliz para ambos y observando con mucho cuidado todo lo que sus familias hacen para separarlos. ¿Cómo quedará esta historia? ¿Lucharán por su amor Ejder y Najme? ¿Estarán dispuestos a oponerse a sus familias manipuladoras? Ansioso de ver qué más ocurre, ¿cierto? No hay problema, tenemos la solución para ti. Descarga ya los capítulos con nosotros y disfruta de esta producción televisiva. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.